Buenos días a este nuevo espacio ADIF en Fitur 2021. Hoy vamos a presentar la obra emblemática de ADIF de este año, y no solo de ADIF, sino probablemente del turismo en España en general. Se va a poner en servicio, por fin, la línea de alta velocidad a Galicia, y para contárnoslo tenemos aquí a Juan Pablo Villanueva, que es el director general de construcción y de alta velocidad, de los grandes proyectos que distinguen a las y que son el emblema de las infraestructuras ferroviarias en España. Pero tenemos también Ángel Contreras, que es el director general de construcción y mantenimiento, que es quien pone al día todos los días el patrimonio ferroviario español y quien al final mantiene todas las redes convencionales, que son las más utilizadas por todos nosotros. Por cierto, Ángel, quería aprovechar este momento para felicitar desde aquí a tu equipo por el tremendo esfuerzo, que puede ser un buen ejemplo para que lo entienda todo el mundo, que se realizó con el temporal Filomena, que en un tiempo récord se restableció la circulación. Así fue, la verdad es que fue, y gracias a nuestro gran equipo de gente, ¿no? Nuestro gran patrimonio que tenemos, que son nuestros trabajadores, nuestros ferroviarios, que contribuyeron a en muy pocos días y con una dedicación titánica a restablecer el servicio en muy pocos días. La verdad es que sí, es nuestro gran patrimonio, nuestra gran suerte, son nuestra gente, nuestros ferroviarios. Sí, sí, la verdad es que es todo el trabajo de todos los días. Igual que estamos orgullosos de los sanitarios, deberíamos estar orgullosos de los ferroviarios. Tampoco se detuvieron en gran medida las obras de la línea de alta velocidad que vamos a conocer con Juan Pablo Villanueva. Es un reto, o ha sido un reto, todavía lo es, ¿no? Un reto mayúsculo, ¿no?, en términos de ingeniería. Una de las líneas más ambiciosas que se han realizado hasta ahora. Sí, efectivamente. La verdad es que estamos trabajando con el firme propósito de poner en servicio esta línea, el tramo entre Pedralba y Orense, este año, y de esa manera completar lo que es todo el acceso ferroviario en alta velocidad a Galicia. La verdad es que es una obra muy compleja, que llevamos pues una serie de años trabajando, y por fin veremos la luz, y de alguna manera permitirá lo que es un mayor desarrollo social, un mayor desarrollo del turismo, y por ende pues tendrá una repercusión importante sobre la propia economía de la comunidad gallega. Es una de las obras de ingeniería más ambiciosas que yo he conocido, pero que tampoco tendría sentido, Ángel, si al llegar a Galicia no hubiera tampoco una red, y creo que también hay una serie de proyectos muy ambiciosos para actualizar la red actual que existe en Galicia. Totalmente, sin duda el reto de la alta velocidad es un reto a nivel de ingeniería, ¿no? A nivel, es un referente para todos los que somos ingenieros, nos dedicamos a esto. Pero tiene sentido también si completamos y vertebramos a su vez con la red convencional. Es en lo que estamos ahora mismo dedicándonos, en lo que estamos enfrentando, es esa modernización, esa adaptación de unas líneas, en su mayoría diseñadas en el siglo XIX, y las estamos adaptando y poniendo en servicio a lo que serían unas instalaciones del siglo XXI. La línea de alta velocidad junto con esa vertebración de la red de la red convencional en Galicia, digamos, lo que va a hacer es potenciar tanto el uso de la infraestructura por parte de los viajeros, como mejorar y ser más competitivos para el tejido productivo, para las mercancías en este caso. El turismo es un eje fundamental de la economía, pero no el único al que apoya el ferrocarril. Yo creo que esta mesa va a tocar un poquito el corazón de los gallegos, que por fin van a tener su línea de alta velocidad y van a saber qué va a pasar con el ferrocarril de su pueblo o de su ciudad. Juan Pablo, vamos a empezar, si te parece, con Camino a Galicia, nuestro proyecto más emblemático. ¿Cuáles son las principales magnitudes? ¿Qué cambio se produce en Galicia a partir de esta obra? A ver, en Galicia, con la conclusión de esta línea, lo que se va a poder es acceder a Galicia en unos tiempos muy competitivos. Ahora mismo, con la puesta en servicio de este último tramo, que como he dicho completa todo lo que es el acceso ferroviario, se podrá acceder desde Madrid a Orense, por ejemplo, en 2 horas y cuarto, Madrid-Santiago en 2 horas 50, o a Coruña en 3 horas 15. Al final son unos tiempos muy competitivos que al final de alguna manera va a aproximar lo que son todas estas ciudades a Madrid. Creo que ha sido, todo el mundo que ha participado en estos proyectos me comenta que ha sido uno de los mayores retos para ADIF, que ya lleva unos cuantos retos de ingeniería importante, ¿no? Ha sido un terreno especialmente complicado. Sí, efectivamente, es una obra, ha sido técnicamente muy compleja. Ya estableciendo una analogía con la línea convencional anterior, que precisamente arrancó en el 1860 con el tramo, una concesión que se otorgó a MZOV precisamente para hacer el tramo entre Mina del Campo
y Vigo, pues el último tramo que quedó, que se retomó en el 1927, precisamente fue el de tramo entre Sanabria y Orense. Bueno, pues se vuelve a repetir la historia y a pesar de que esta línea, lo que es el acceso ferroviario, se ha ido culminando sucesivas fases, inicialmente el tramo entre Orense y Santiago, que se puso en servicio en 2011, finales del 2011, Olmedo-Zamora en el año 2015, o el último tramo que pusimos en servicio, lo que es Zamora-Pedralba en 2020, pues el último tramo que se pondrá en servicio, igual que pasó anteriormente, será el tramo precisamente entre Pedralba y Orense. Y efectivamente es un tramo de los más complejos que hemos hecho en la red ferroviaria española de alta velocidad. Hay que tener en cuenta que en este tramo se concentran 126 kilómetros de túnel ejecutados en 31 túneles, lo cual es una muestra muy significativa de la dificultad que ha supuesto realizar todas estas obras. A través de tus redes sociales precisamente vi un vídeo que me gustaría compartir con todo el mundo, que no tiene trampa ni cartón, es el tren Séneca, que es uno de los vehículos que utiliza Adif para demostrar o para probar que la infraestructura está en condiciones, simplemente a cámara rápida y atravesando todos esos túneles. Y si te parece, Juan Pablo, lo podríamos compartir y comentar contigo. Sí, efectivamente, bueno, pues aquí este es el recorrido del tren Séneca. El tren Séneca es un tren de Adif que se dedica a auscultar lo que es tanto la vía como la catenaria dinámicamente. Son las pruebas que nosotros estamos haciendo internamente para constatar que la infraestructura se encuentra en perfectas condiciones de su puesta en servicio. Y este vídeo un poco lo que representa y lo que refleja es lo que he comentado anteriormente. Una sucesión de túneles, 31 túneles en total, en una longitud aproximada de 126 kilómetros. Al final lo que se aprecia en este vídeo es al final como la línea de alta velocidad viene a ser una línea recta, ¿no? Es una línea recta porque los parámetros de trazado son muy estrictos, tenemos unos radios mínimos de 7.000 metros y unas pendientes máximas de 30 milésimas, y eso a diferencia, por ejemplo, del tramo que me refería antes, el tramo de la línea convencional, que de alguna manera se va ajustando mucho más al terreno, tiene unos radios más reducidos. En este caso, la línea de alta velocidad es una línea que es un trazado muy recto, ¿no? Eso en una orografía tan compleja como la gallega, pues supone una sucesión de túneles y viaductos como las que tenemos en este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos atravesando, en todo este vídeo que estamos viendo, el macizo central orensano, que es un terreno pues muy angosto, muy accidentado, y de ahí viene lo que es el trazado y el encaje final de una solución con tanto túnel y viaducto. Eso al final representa también pues unos problemas, porque los túneles son unas obras de ingenieramente muy complejas por las incertidumbres que tienes en la ejecución de los mismos, pero bueno, por otra parte, también en cuanto a los aspectos ambientales, son unas infraestructuras tremendamente permeables. Vale, eso hay que tener en cuenta que aparte de los túneles se han ejecutado 10 kilómetros de viaductos, lo cual representa que el 70% de la infraestructura son túneles y viaductos, lo cual al final supone que es una línea muy permeable en cuanto al efecto barrera que puede causar una infraestructura de este nivel. En contrapartida, ¿qué tienes? Pues tienes un gran excedente de tierras que tienes que reubicar en el entorno, ¿no? Por eso, pues al final se han buscado 80 emplazamientos donde los 20 millones de metros cúbicos de excedentes de alguna manera se han ido alojando, sí, sí, integrándoles convenientemente para que de alguna manera el paso de Adif por el territorio se note lo mínimo posible. Sí, sí, tenemos otro vídeo que vamos a proyectar aquí en la pantalla auxiliar, un poquito de diseño y de concepto general de no solo de este tramo, sino de otros de Camino Galicia, que ilustra perfectamente la dificultad técnica de diseñar esto. Y otro tema muy complicado era el que mencionabas tú ahora, el respeto al medio ambiente. Atraviesas unos parajes de una belleza increíble, pero además con unos ecosistemas muy delicados. Creo que incluso se llega a tocar la red Natura, que es una cosa prácticamente intocable. Sí, efectivamente, a ver, aparte de la dificultad técnica, están los aspectos ambientales, en el sentido de que es un territorio con un gran valor ambiental, muchísima riqueza, hay muchos CEC, que son zonas de especial conservación, entorno. En el Orense Santiago nos encontramos el fluvial río Ulla Deza, precisamente que derivó la ejecución del famoso viaducto el Ulla, con un gran
vano central de 168 metros, que de alguna manera salvaba lo que es todo ese ecosistema sin afección alguno. Y luego también en el tramo más entre Pedralba y Orense, que es el donde más suena en servicio, nos lo hemos encontrado en el viaducto del Teixeiras, ¿no? Ahí nos encontramos el CEC del Támega, que es también tiene una protección especial, y eso al final ha propiciado el que obtemos una solución de un gran vano central de 132 metros, constituido por dos semiarcos que se abatieron en una maniobra muy compleja y satisfactoria para, de alguna manera, crear ese gran vano central, ¿no? También fuera un poco también de lo que es las inmediaciones también de Galicia, pues está la zona del CEC de la Sierra de la Culebra, de gran valor por la gran cantidad de especies de fauna que habitan en esa zona, o también en el Tuela, también en las riberas del uh-huh. Tuela, también es una zona de especial valor. En fin, hay una serie de zonas que de alguna manera ya en la fase de diseño se tenían previstas para el desarrollo de los sucesivos proyectos en cuanto al diseño de los mismos, pero durante la fase de obras también estableciendo las medidas correctoras y preventivas encaminadas a preservar todos estos valores ambientales. Y sin olvidarnos también el gran valor patrimonial que tiene Galicia en cuanto a la presencia del Camino de Santiago, uh-huh. o, por ejemplo, unos hallazgos de un incalculable valor como la Muamua de Chausanova o el Castriño Bendoiro en el Georense Santiago. Eso fue una aportación que ha hecho este Camino Galicia, ¿no? El dejar aquel yacimiento ahora mismo de manera incluso visitable para el turista. Al final participamos del turismo de muchas maneras. Sí, efectivamente. La verdad es que fue un gran hallazgo. El Castriño de Bendoiro tiene, pues es un castriño que, bueno, pues está atado del siglo V antes de Cristo, y bueno, pues propició el indudable valor que tiene ese castriño, propició el que en la fase de ejecución de obras se modificase la rasante del trazado precisamente para preservar íntegramente ese castriño. Se hizo una prospección de en torno a 15.000 metros cuadrados, nos fuimos a dar la idea de la amplitud de la actuación, y al final se modificó la rasante precisamente para prolongar lo que es el túnel y no afectar a ese yacimiento. Es increíble, cada vez que se habla de una de las cifras, de cada uno de los pequeños detalles que tiene este proyecto, es espectacular las magnitudes. Creo que en protección del medio ambiente hay invertidos 300 millones de euros, sí, aproximadamente. Sí, son, es una parte... Perdón. No, perdóname tú. A mí me ha gustado mucho conocer, y a lo mejor podrías hacer un breve comentario, la gestión integral. Es decir, nosotros hacemos todos los túneles que hemos visto, esos residuos, cómo se tratan, podemos llegar a tener una idea de economía circular a lo largo de todo el proceso. Sí, efectivamente hay ejemplos de economía circular en este proyecto muy palpables. En la ejecución del túnel de Prado, que bueno, traemos un terreno muy competente de granitos, precisamente ese material que se extrajo, en lugar de llevarlo a un vertedero, se reutilizó en la fabricación de hormigones. Íntegramente, o sea, todos los hormigones del revestimiento, que es un túnel de 7 kilómetros y medio, cuando la gente pueda recorrer ese túnel en tren, pues que sepa que ese revestimiento está ejecutado con el propio material, el propio árido que se extrajo del túnel, ¿no? Es un ejemplo de economía circular, al igual que también lo que es la reutilización de las aguas, por ejemplo, en el túnel de Espiño, con un complejo sistema de recirculación de las aguas que se usó precisamente para el riego de caminos, para evitar precisamente lo que son sólidos en suspensión al paso de los camiones, riego de plantaciones o la propia máquina de obra que son los que usan precisamente para hacer todas las perforaciones en la ejecución de las voladuras, ¿no? Efectivamente, dentro de los parámetros de ADIF y dentro del pilar de ADIF de sostenibilidad, pues está el concepto de esta economía circular en cuanto a usar de la manera más eficiente todos los materiales y recursos y reutilizarlos precisamente para evitar, por un lado, un uso excesivo de todos estos recursos y materiales, y por otro lado, para evitar lo que es la generación de los residuos. Hay muchas obras dentro de esta grandísima obra. Otro tema muy llamativo es el de los tecnosoles, para facilitar el crecimiento de la flora del lugar. Creo que utilizáis un tratamiento especial Sí, la verdad es que esta obra aparte tiene unos aspectos muy innovadores, ¿no? O sea, aparte de los tecnosoles, también podríamos cifrar un aspecto innovador, que es el tema de la vía en placa prefabricada, que es un desarrollo innovador, primera vez que se usa en España, primera vez que se ha desarrollado íntegramente en Galicia e íntegramente
por ingenierías españolas. Pero volviendo al tema de los tecnosoles, efectivamente, en dos túneles concretos, en los túneles de Los Espiños y en Cerdelo, existía un problema de piritas, ¿no? Las piritas al final son sulfuros de hierro, y al final el contacto con el oxígeno en un medio acuoso, pues lo que se produce es una oxidación de ese material, con unas consecuencias importantes sobre el agua, puesto que se acidifican las aguas y además se pueden liberar de alguna manera metales pesados, ¿no? El tecnosol, de alguna manera, lo que resuelve es esta problemática. Tradicionalmente se usaban soluciones de calizas, ya sea cal viva, cal apagada, pero una climatología como la gallega, con tanta agua, pues son soluciones que se aplican materiales muy solubles, entonces no son los más eficaces, porque requieren un mantenimiento muy importante que Ángel, de alguna manera, tendría que estar supervisando continuamente, ¿no? Entonces, el tema de los tecnosoles es una innovación y es un producto que se desarrolló conjuntamente con la Universidad de Santiago y consiste en hacer un suelo a la carta, ¿no? Es un suelo que tiene una estructura microporosa a la cual se van adicionando todas aquellas características contra las que tú quieras de alguna manera mitigar los efectos. En este caso, ¿qué era? La acidificación de las aguas, intentando primero que se produzcan los mínimos procesos de oxidación en el agua, y además unas características absorbentes, en cuanto a que los metales pesados quedan absorbidos y no se liberasen, ¿no? La verdad es que se han aplicado con unos resultados, la verdad es que muy satisfactorios, y bueno, pues estamos, la verdad es que muy esperanzados de que a largo plazo pues requieran el mínimo mantenimiento posible. Es espectacular, la verdad, la cantidad de aspectos que conlleva la construcción de una infraestructura como esta. Ángel, te han dejado el balón. Ahora llegamos, ya estamos en Galicia. Yo casi le tendría que pedir perdón a Juan Pablo por haber puesto todo esto que me ha contado él en un vídeo de 2 minutos, pero a ti te vamos a dar un poquito más de tiempo. Son dos circunstancias muy diferentes. Él ha partido, no voy a decir de cero, pero en gran medida ha construido una infraestructura de la nada. Y en tu caso tú ya formas parte del paisaje, la red que cuida nuestra dirección de mantenimiento. ¿Cuál es el reto cuando ya tienes una red tan antigua para que los viajeros y las mercancías del siglo XXI puedan utilizarla? Pues evidentemente el reto es adaptar esas instalaciones, esa infraestructura a unos estándares, ¿no?, del siglo XXI, esa modernización. Es un gran reto. Como bien, la gran diferencia es que nuestras infraestructuras existentes ya están adaptadas al entorno. Ya formamos parte del entorno. Entonces, evidentemente, fueron unos retos de ingeniería, pues casi yo diría equiparables al viaducto de Teixeira que está comentando Juan Pablo, y todos los grandes retos de ingeniería. Lo que está comentando antes Juan Pablo de reutilizamos esa economía circular, ya se hacían por los ingenieros de principios del siglo, de final del siglo XIX, principios del siglo XX, utilizando materiales en la zona para poder ejecutar las infraestructuras. Nuestro gran reto realmente es poder acceder, poder sin interferir mucho, porque no tenemos esa capacidad de partir de cero, de volver a cambiar los trazados, el modernizar y actualizar esa infraestructura. Yo creo que es un reto muy, muy importante, no es tan espectacular o no se ve tanto, ¿no?, a primera línea, pero es verdad que es un trabajo continuo donde estamos continuamente tanto el mantenimiento como pensando a ver cómo podemos actuar sobre esas infraestructuras a media ladera, estos viaductos que tenemos, digamos, con un fuerte valor patrimonial, y cómo nos adaptamos, ¿no? Cómo se adapta toda la infraestructura y cómo los ingenieros de los siglos pasados siguen adaptando y van adaptándose a ese terreno también con esas dificultades. También tenemos grandes viaductos, grandes túneles ejecutados con las mejores técnicas de aquel momento, y que evidentemente me gusta mucho oír, ¿no?, a Juan Pablo cuando habla, porque no hacemos más que repetir, mejorar y optimizar los procesos que habían hecho anteriormente los ingenieros. Y nuestro gran reto ahora mismo es poder coger y poner eso en valor, ¿no? Yo creo que es poner en valor, de manera que al final lo único que vamos a hacer es dar a los viajeros, potenciar también las mercancías, de manera que hagamos un tejido productivo y pongamos en valor, ¿no?, en este caso Galicia y el resto de la red en general, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio parecido. Creo que también hay muchas pequeñas obras en el trabajo que tienes que hacer. No hemos encontrado un vídeo que sea capaz de expresarlas todas, pero si eres tan amable, vamos a compartir también un contenido en el que se va a ver un poquito el estado de alguna de las vías que tenemos en Galicia. Bueno,
Este es un vídeo, un típico, una línea sin electrificar, donde se puede ver pues, el estado que tenemos, el balasto, los túneles, las medias laderas que tenemos, es decir, los lados de las estaciones, cómo nos encajamos en el territorio, cómo está adaptado ya el territorio, la orografía se ha hecho en nuestras infraestructuras. El gran reto que tenemos, por ejemplo, y el primero que salta a la vista a las imágenes, es la electrificación, ¿no? Uno de los grandes retos y las actuaciones que vamos a llevar a cabo en Galicia es completar la electrificación de la línea. Y no una electrificación a 3.000, sino incluso a 25.000, a 1.000 kilovoltios. Mucho más eficiente, digamos, con facilidad para conexión con lo que sería Portugal en este caso, facilitando ese acceso. Comprometida con la descarbonización, los objetivos de desarrollo sostenible. Es uno de los grandes impulsos que tenemos en la red, sería el electrificarla, ¿no? En este caso. Eso, lo que estamos ya es poniendo en estándares del siglo XXI toda la red. Esto acompañado, aparte de lo que sea la electrificación, vamos a acompañarlo con un plan de mejora de todas las estaciones, de accesibilidad para favorecer, hacer de polo de atracción a todos los usuarios para poder acceder al ferrocarril. Y a su vez, en esas mismas estaciones, alargando las vías para 750 metros, de manera que tengamos trenes que transporten mercancías más competitivos y mejoremos también las conexiones con los puertos, con los nodos logísticos, ¿no? Este es el gran plan. Y por último, una cosa que comentó antes Juan Pablo, que me parece muy interesante, el tema de la permeabilidad, ¿no? Lo que estamos es un gran reto de un plan de supresión de pasos a nivel, que al final es otra manera de favorecer la permeabilidad, ¿no? La permeabilidad de nuestras infraestructuras. Con las líneas de alta velocidad se hace de otra manera, esas grandes inversiones donde tocamos poco el terreno. En nuestro caso, como las líneas ya existen, lo que hacemos es potenciar e invertir en esta supresión de estos pasos a nivel que no hacen más que mejorar la permeabilidad de las líneas. Pues es un trabajo enorme el que tenemos por delante en todo este campo. Ya me has comentado la importancia de la electrificación de las líneas, no solo para el medio ambiente, porque supone la supresión del diésel, sino para adaptar las infraestructuras. Creo que ese es uno de los grandes retos de uno de los tramos, y vamos a poner un mapa de Galicia para ver un poquito de lo que estamos hablando, de uno de los tramos que nos va a llamar, que nos va a pedir ahora el alcalde de Vigo que hablemos de él, que es el de la conexión con Portugal. Totalmente. Es decir, ya tenemos electrificado, ya está hecha la electrificación de la conexión con Portugal entre Redondela, Guillera y Tui. Ya está electrificado a mí, ya está puesto en servicio, está preparado para que el administrador portugués, en cuando tenga la conexión, ya puedan circular esos trenes con una electrificación a 25.000 kilovoltios. A su vez, esa unión se uniría con el eje atlántico y el polo atractor en este caso sería Vigo, ¿no? Que además está viendo un gran incremento de viajeros y de usuarios del ferrocarril en los últimos años, y a su vez formaría parte del corredor atlántico, que está ahora mismo está esperada en la entrada de las redes transeuropeas de transporte, ¿no? Lo que ya con esto se conseguirá es esa electrificación, mejorando digamos toda la accesibilidad de todos los usuarios de las redes, y a su vez ese corredor atlántico, ese eje atlántico, para, como comentábamos, mejorar ese tejido productivo de las mercancías, hacerlas más competitivas en todo el tejido industrial gallego, en este caso. O sea, es una pequeña actuación, pero tiene un impacto estratégico absoluto. Es pequeña la actuación, pero por supuesto es la conexión con Portugal, también viendo un punto más allá, ¿no? El Aeropuerto Internacional de Oporto, la zona norte de Portugal, es un polo atractor claro, donde no hacemos más que potenciar y facilitar el acceso a todo el entorno de Galicia, ¿no? Por la zona franca. Nos hemos adelantado un poquito en pantalla a la siguiente pregunta que te quería yo hacer, y es que, aunque lo veamos en este sentido para que nos quepa mejor en la pantalla, la cosa debería estar orientada un poquito en el sentido de las agujas del reloj, y es uno de los tramos estrella, ¿no? Uno de los grandes proyectos que tenemos en Galicia. Totalmente. Tenemos una serie de actuaciones estratégicas, aparte de la política global que hemos comentado anteriormente, de electrificación, de los pasos a nivel, de las adaptaciones a las estaciones. Las grandes líneas, una de las grandes líneas estratégicas teníamos, pues, en concreto estos tramos, ¿no? El Orense, Monforte, Lugo, dentro de todas. Es la adaptación, como decía, hacer la línea a unos estándares de explotación del siglo XXI. ¿Con esto qué se va a conseguir? Que todas las ciudades, todas las capitales de provincia gallegas tengan una conexión de altas prestaciones a la línea de alta velocidad que comentaba antes Juan Pablo, de manera que vertebramos el territorio. Con estas actuaciones electrificaremos, pondremos instalaciones de seguridad adaptadas al siglo XXI,
y conseguiremos, como decíamos, ese polo atractor para poder vertebrar y hacer más amigable, más accesible el ferrocarril, tanto en este caso a los viajeros como a las mercancías. Pues otra buena ayuda para el turismo, porque ya no solo esta línea, sino todas, una vez llegamos a nuestras redes interiores de Galicia. La verdad que ya viajar en tren es una moda que se está comentando en Fitur, es un atractivo en sí mismo, y además nuestros trayectos tienen, por un lado, algunas infraestructuras estas emblemáticas que me comentabas de otros tiempos de la historia, y también hay parajes por los que pasamos que son absolutamente únicos. Totalmente. Cogiendo un poco el hilo también de lo del Camino de Santiago, ¿no? ya tenemos integrado, ¿no?, el Camino Portugués, tenemos el Camino Francés a la altura de Sarria también, muy, muy cercano a Sarria. Tenemos también el Camino de Invierno, cierto, con Monforte de Lemos. Es decir, tenemos todas las variantes del Camino de Santiago, ya estamos vertebrando, y las estaciones lo que vamos a conseguir es un polo donde puedan empezar los viajeros o continuar su viaje, ¿no?, tanto peregrinos como turistas. Pero realmente el hecho de viajar en sí, en el ferrocarril, y he tenido la gran suerte de en estos últimos meses, preparando estos proyectos precisamente, pues viajar, ¿no?, por ejemplo, los Cañones del Sil. La verdad es que el viaje en sí mismo es una gozada, ¿no? Simplemente mirar izquierda y derecha, ver todo el entorno en el que estás, cómo estás metido dentro de los cañones, ¿no? Yo creo que es una cosa de verdad que merece la pena por sí el viaje. Hay que hacer una infraestructura funcional para que la gente le sirva su día a día, pero sin perder esa visión que tenemos, ¿no?, del propio viaje en sí como un efecto atractor, ¿no?, del turismo en este caso. La verdad que son estructuras y son infraestructuras muy, muy bonitas, ¿no? Aparte, como ingeniería, ¿no?, como un hecho de ingeniería. Tenemos viaductos, pues que como comentamos anteriormente, el viaducto de Ospeares, el viaducto de Achanca. Son estructuras que per se, ellas solas ya merece la pena, ¿no?, ir a visitarlas, ir a contemplar, ¿no?, ese patrimonio que hay ferroviario pues tan, tan rico, ¿no?, en estas zonas. Pues hay que dar la invitación, porque ya vamos a recapitular. Curiosamente, 2021, después de un año tan raro como 2020, estamos en Fitur, vuelve a despegar el turismo y probablemente sea un año histórico para Galicia, ¿no?, tanto por la línea de alta velocidad como por las reformas que tenemos pendientes en nuestras líneas más convencionales. ¿Algún comentario para subrayar? Bueno, yo creo por mi parte, simplemente, es decir, yo creo que ha llegado el momento, ¿no? Estamos en este momento, estamos potenciando. Nunca creo que se haya llegado un plan tan ambicioso en la red convencional, sobre todo, de un nivel de inversión tan elevado y después que afecte tanto, que mejore tanto, ¿no? Yo creo que el ferrocarril es un medio, ¿no? Es un medio que todos conocemos, es malo con el medio ambiente, que queremos potenciar. Y lo que queremos hacer es hacer otro activo para que todo el mundo, todos los gallegos al fin, y turistas y gente que venga de fuera, pues se suba al ferrocarril, ¿no? ¿Algún comentario, Juan Pablo, para subrayar el especial momento que tenemos con este Camino a Galicia, con esta puesta en servicio que va a cambiar, yo creo, el turismo para todo el noroeste de España? Pues efectivamente, sí, la verdad es que estamos en una fecha histórica, con la puesta en servicio este año de esta línea. Se va a completar el acceso ferroviario a Galicia, una obra emblemática, técnicamente muy compleja, pero sin olvidarnos lo que son los aspectos ambientales tan importantes para DIF, puesto que ha sido una gran actuación. Ha habido una inversión de entre lo que es Olmedo y Santiago próxima a los 6.300 millones de euros, y que en ningún momento nos hemos olvidado de intentar preservar en todo momento los valores ambientales y patrimoniales de la zona. La verdad es que creo que Galicia va a tener un impulso definitivo con esta infraestructura, puesto que el turismo va a tener mayor facilidad de acceder a Galicia. Yo también personalmente, puesto que yo soy un gallego por adopción, y la verdad es que lo que pasa es que desgraciadamente solo resido en Galicia los fines de semana, pero en mi caso también va a facilitar mucho lo que son las conexiones con Galicia, y sobre todo usando un medio de transporte sostenible, como es el ferrocarril. Pues ya lo veis, turismo, viajes más sostenibles, viajes más habituales de personas que trabajan en Galicia, un gran impulso para el turismo y para la economía gallega, y sin duda un bien para, en general, para toda España. Camino Galicia se pone en servicio este año y invitamos a todo el mundo a que viajen en tren y a que lo disfruten. Muchísimas gracias.